en Buenos Aires el salvadoreño Joaquín Villalobos, ex miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo y del Frente Farabundo Martí, actual asesor de varios gobiernos de la región. Lo entrevistamos. El tema del cese de fuego era el gran tema. Era la moneda de cambio de la FARC por los otros puntos, o sea, por los términos de la justicia transicional, por el tema de pues separación del narcotráfico o apoyo para la lucha contra el narcotráfico, el programa de desarrollo rural, etcétera. O sea, este era el gran paso en el cual incluso había tenido a todos los colombianos alrededor de la idea creer o no creer. El acuerdo es un empujón para que los venezolanos crean ahora que se puede. Nunca se había llegado tan lejos con la FARC. La FARC no han mostrado a lo largo de este proceso el hambre política que tenían otros grupos en Colombia como el M-19, pues. Pero finalmente sí, yo creo que tienen voluntad, tienen decisión de actuar y posiblemente van a lograr algún espacio, ¿no? Creo que va a ser un gran espacio, pero van a lograr algún nivel de representación. Hay que tener en cuenta de que hay dos Colombias. La Colombia urbana, sofisticada, que todos conocemos, pues, y la Colombia salvaje, rural, profunda, que ha producido violencia a lo largo de muchas décadas, y la FARC es parte de esos actores. Entonces, ahí tienen un espacio. Vamos a ver cómo lo usan. En términos formales, esta es la última guerrilla, este es el fin de la lucha armada en el continente. La nuestra estuvo en otro momento, en una circunstancia que yo diría mucho más positiva. Pero la profundidad de los cambios en los dos casos es completamente distinta. O sea, en el caso de El Salvador, la transformación de las instituciones fue mucho más allá, la depuración del ejército, la formación de una nueva policía con paridad en la base de la Constitución, pues la reconstrucción del sistema judicial por la vía de asignación de presupuestos, cómo se nombraban los magistrados, etcétera, fue una transformación mucho más grande que en este caso, pues, de la FARC. Y eso tiene que ver, pues, con que el FMLN es una guerrilla que prácticamente peleó contra los Estados Unidos y le empató una guerra. La FARC es una guerrilla que, pues, en su última fase, en la fase donde ya lo único que le venía a sobrevivir o transformarse en criminales, en esa condición, dos cosas distintas. Uribe lo que representa es el rechazo a la FARC en términos electorales, porque él descubre que hay un nicho electoral. ¿Hasta dónde está en contra del proceso? No sé. Pero lo que sí es evidente es que él representa una parte de la sociedad que está en contra de que la FARC ingresen al sistema y que son numerosos y dan para tener votos, dan para tener diputados, y los políticos, tú sabes que eso, pues, está en su DNA. Una pregunta que lo toca personalmente para terminar. A usted se los indicó, entre otros, como uno de los responsables del asesinato de Roque Danton, del poeta y guerrillero Roque Danton. 41 años después de su muerte, ¿qué tiene que decir respecto a aquellos que lo han... Fíjate que yo fui... Mira, yo fui el único que cuando se termina el conflicto, sin consulta con el resto de miembros del FMLN, pido perdón. Soy el único. No, nadie, ni del gobierno ni del FMLN. Después han hecho remedios con el tiempo. Y durante mucho tiempo ese tema no fue un tema fundamental en la izquierda. Esa carga que me la ponen a mí es el resultado de la posición que iba a asumir. Si yo estuviera con Nicolás Maduro, no sería el asesino de esta persona. Es fuerte lo que dice Villalobos. En mayo de 1993 le concedió una entrevista al diario Excelsior de México. El autor de la entrevista, el periodista que lo entrevistaba, era Juan José Dalton, el hijo de Roque Dalton. En ese momento reconoció que el asesinato del padre de Juan José había sido el mayor error de su vida y de su carrera política. Y en ese momento dijo: si hay una parte de la historia de nuestro proceso como organización que yo quisiera borrar, sería esa, rectificar y tener a Roque entre nosotros. Jorge. Era el comandante Atilio en ese momento, fundador, como decía Sinde, del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP de El Salvador, que luego con otras cuatro fuerzas conforman el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que hoy está en el gobierno. Hoy el presidente se llama Salvador Sánchez Serén y
está en las antípodas de Joaquín Villalobos. Es decir, Joaquín Villalobos no coincide con el actual presidente de El Salvador, pero hay una realidad. Aquella guerrilla ya ha tenido varios presidentes, entre otros Pepe Mujica, por ejemplo, en Uruguay, y Villalobos incluye a Dilma Rousseff, más allá de que no haya empuñado las armas, y a Michelle Bachelet, porque la peleó desde la clandestinidad en su momento contra el régimen de Pinochet. También tenemos a Gustavo Petro, hoy alcalde de Bogotá. Es decir, hay una reconversión de esa guerrilla hacia la política. Y un tema importante, él dice, es el final de la lucha armada en el continente, esto referido al acuerdo con la FARC. Ojalá sea cierto y ojalá sea así, porque de ese modo, evidentemente, hay un nuevo paradigma. Le preguntamos, y bueno, ¿y cuál es el nuevo paradigma? El nuevo paradigma es la seguridad, en la cual incluye, por supuesto, al narcotráfico, incluye en el caso de América Central a las maras, que dominan, inclusive en este momento, la violencia en su país, El Salvador, y el otro tema es la corrupción. No hay país que hoy esté exento de casos de corrupción que deban ser investigados. Ojo, no solo públicos, también privados. Nos vamos rapidito a la última pausa de hoy. Esto también pasó en el mundo. Austria, de nuevo a las urnas. Los austríacos deberán votar nuevamente para elegir presidente después de que la justicia anulara los resultados de los comicios del pasado 22 de mayo. El Tribunal Constitucional dio la razón, en forma inédita, al Partido de la Libertad, que cuestionaba el resultado de las elecciones en las que ganó el candidato ecologista Alexander Van der Bellen y dejó en segundo término a Norbert Hofer del FPÖ. La denuncia planteó que se produjeron varias negligencias durante el recuento y en el voto por correo. Estados Unidos, más de 100 muertos con drones. La Dirección Nacional de Inteligencia confirmó que los ataques selectivos con aviones no tripulados eliminaron entre 64 y 116 civiles. Se trata de 473 ataques en Pakistán, Yemen, Somalia y Libia desde que el presidente Barack Obama llegó al poder en 2009. La cifra es muy inferior a la estimada por organismos internacionales de derechos humanos. En el informe, Estados Unidos excluye las incursiones en Irak, Siria y Afganistán. Mercosur, debate por su presidencia. La titularidad temporal del Mercosur a Venezuela no está definida, pese a la declaración conjunta en ese sentido realizada por los cancilleres de Argentina, Susana Malcorra, y de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa. Así se manifestó el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, quien calificó a la intención argentino-uruguaya como una expresión de deseo y agregó que no puede ser tomada sin tener en cuenta a Paraguay y a Brasil, los otros miembros del Mercosur. Estamos terminando una nueva edición, pero antes de pasar a la foto de la semana, Jorge, quería preguntarte si hay alguna información en relación a cuándo podrían ser de nuevo las elecciones en Austria que preocupan, que inquietan. En otoño, aparentemente el otoño boreal, que es nuestra primavera, es decir, a partir del 21 de septiembre, mientras tanto el Parlamento asume lo que sería la presidencia, que es una presidencia bastante particular, la de Austria, porque tiene evidentemente poderes como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la posibilidad de disolver el Parlamento que no tienen otros presidentes. No hay que tenerle miedo esto de no tener gobierno. Bélgica, de hecho, no lo tuvo durante más de 500 días y, curiosamente, mientras no tuvo gobierno, hace dos o tres años nada más, la economía creció más que la media europea. Bueno, no des ideas y, mientras tanto, vamos a la foto de la semana. Lo que estamos viendo tiene que ver con un momento en el que el ejército iraquí toma el control del último barrio de la ciudad de Fallujah en poder de Estado Islámico y libera la ciudad. Estado Islámico, que esta semana otra vez hizo de las suyas, como comentamos en el primer bloque de este programa. Bueno, nos estamos yendo ya, como todos los sábados. Los esperamos el sábado que viene. Muchas gracias a mis colegas, a mis compañeros. No, el sábado que viene no tenemos. Eso era lo que le tenía que decir. El sábado que viene, como es 9 de julio, y va a haber una transmisión especial por ese día, no vamos a estar, pero sí vamos a estar al sábado siguiente, como todos los sábados, de 12:30 a 14, y entonces los esperamos. Chao. El Partido Popular es quien tiene que formar gobierno, porque es el Partido Popular quien ha ganado las elecciones y con claridad.